Hola amigos de YouTube. Bienvenidos nuevamente a Williams Gameplay. Espero que estés de lo mejor. En este nuevo video les vengo a enseñar cómo conectar y a la vez verificar si funciona en Roblox de PlayStation 4. Cada día el juego nos pesa más por las actualizaciones. En Roblox de PlayStation 4, si nos funciona un teclado y un mouse. Este es mi teclado, muy bonito mi teclado, muy bonito mi mouse. ¿Qué marcas son? Pero no hay publicidad, no te puedo decir. Vamos a conectarlos a nuestra consola y bueno, vamos a probar en este juego a ver qué tal es, ¿no? Esto te puede funcionar si estás acostumbrado a jugar con teclado o mouse, o simplemente se te dañó el control, o no tienes, o simplemente siempre lo has jugado en PC y bueno, quieres jugarlo pero en tu consola, ¿ok? Ok, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro teclado, que sería en... son dos puertos USB que trae nuestro mouse, perdón, nuestra consola. Aquí va uno y como puedes observar ya el teclado encendió. Nos vamos con el mouse. Vamos a ver si enciende el mouse. Vamos a ver, creo que no lo conecté bien. Ahora sí ya encendió. Déjame quitar el flash. Sí, aquí están encendidos nuestros dos equipos. Ok. Entonces vamos a entrar con nuestro control. Entra con el control, por favor. Aquí estoy con el teclado. Aquí estamos ingresando y mira, aquí está el teclado conectado. Vamos a ver qué pasa. Ya están encendidos. Ok, ya estoy ingresando, ya ingresamos a Roblox. Ahora sí, vamos a entrar. Ok, espérate un momentico, vamos a moverlo desde aquí. Sí, vamos a moverlo desde aquí. Dale, muévelo desde aquí. Vamos a ver si funciona. No, no funciona, mira, no funciona, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el menú. Si le intento mover, muévelo para ver, desde aquí. ¿Sí? Que tengo a alguien que me ayuda, muévelo. No, con el tabulador. El tabulador ese. No, el que está al lado de la Q. Este. Tampoco, no, mira, no funciona para entrar. Vamos a escoger un juego. El ratón dice desconectado, pero mira, está encendido. Vamos a escoger un juego, mira, ahí salió algo. No sale el ratón y mouse desconectado. Bueno, se desconecta. Vamos a escoger el juego. Vamos a escoger cualquier juego y lo vamos a probar. Creo que para navegar principalmente no te funciona, así que vas a tener que tener el control y después conectar los equipos o los accesorios. Ok, aquí estamos jugando este juego que se llama Lucky Blue. Ok. Ok, ya estamos en el juego. Vamos a empezar a probar el teclado. Aquí estamos usando el mouse, si nos está funcionando correctamente. Bueno, aquí estamos con el teclado ahora. Las teclas para subir sería W, S para bajar, A sería la izquierda y D sería la derecha. Ok, aquí estamos con el mouse haciendo zoom de la cámara, mucho zoom, poco zoom. Bueno, si nos funciona, no quiero problemas con el copyright. Espérate, vamos a bajarlo para que no se pierda. Aquí le bajamos el volumen. Ok, entonces mira, vamos, les voy a enseñar. Para caminar, W sería arriba, aquí estoy presionando W, A sería la izquierda, D sería la derecha y S sería abajo. Barra espaciadora, escuchen. Saltamos. Acomodemos la cámara con el mouse presionándolo y lo movemos. Así que sí
sí funciona. Ok, vamos a hacer algo. Pasa que se me incomoda aquí como tengo la... Ok, vamos a ver algo. Mira, vamos a mover la cámara. Ok, vamos a moverlo para la izquierda. Ok, mueve el... Camina con el W. Ok, aquí estamos caminando. Para que no veas que es mentira, que estoy utilizando el control. Y sí funciona el teclado conectado en tu PlayStation para Roblox. Amigos, esto ha sido todo. Espero que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like. O mira, nos ha salido como un cubo. Vamos, aquí dice presiona 1. Vamos a presionarlo. Presionemos 1, espérate. Vamos a ver, antes, aquí. Aquí dice clic. Ok. Vamos a darle clic. Y nos ha salido como un arma. ¿Cómo se dispara? Bueno, si nos ahí está disparando. Y si no funciona, teclado y ratón en Roblox. Amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like. Adiós.